poner a contar las cosas tú. A ver. A ver, un segundo que se me mucho, mucho tontería cuando estoy un café y empezamos. Y se me había olvidado el café a mí. De hecho se me ha olvidado. Sí parece que no. La. La cámara como que... Como que se ve poco. Bueno, tampoco... Ah, joder, que lo tengo. <coughs> culpa mía. Ah, culpa mía. Culpa mía. Se me oye poco. Vale. Y ahora se me oye. ¿Y ahora se me oye más? a ver qué a ver qué no he hecho no 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 si, si, si posiblemente si posiblemente sea yo a ver ahora se me oye mejor oh. claro porque esto 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 me está diciendo a ver qué habrá aquí no me gusta el vídeo no me gusta el vídeo, no me gusta el audio. Vale. Eh... En principio esto debería estar. Venga. Eh... Uno, dos probando. ¡Ja! Eh... No, no sé si se está viendo. No sé si se está oyendo bien o no sé si está oyendo mal. Si... Sí... Si se, oye, si se oye bien lo dejo aquí, si no... Eh... Pues supongo que sacrifico, que sacrifico a uno de los... A uno de los gatos para que se oiga mejor. O quizás le puedo dar a esto que se oiga un poquito más. Ah, venga. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, pues entonces... Eh... vale nada eh, qué tal vamos a, vamos a seguir con, con nuestra modal no vamos a pues vamos a terminar de darle, de darle estilo al menos hoy y a y a ver que no que no se nos rompe no no tenía muy claro si si dar primero la funcionalidad que siempre es mucho más fácil con menos código pero luego querremos, ay, quiero que la modal aparezca así y que haga como un fundidito y quiero que no sé qué y no sé cuánto. Y eso, y eso sí, los estilos eh, es más difícil de ver. Entonces, vamos a darle, vamos a darle estilo, vamos a poner, vamos a poner la modal, pues yo que sé, presentable, vamos a hacernos que, aunque, aunque no sea exactamente eh, modales, vamos a hacernos pues, pues hecho un diseñito pequeño muy simple. Pues, que era un poco el del otro día, pero mejorando un poquito los espacios, vamos a dejarlo listo y vamos a poner a mandar Vamos a ver que si metemos muchísimo más contenido no se nos rompe, que, que podemos meter un select y, y no tenemos problemas de scroll. Vamos a, a ver, a ver que, 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 funciona, que funciona. Si terminamos muy pronto, que no creo que podría pasar, eh, nos metemos con el JavaScript. Si no, pues cerramos pronto y, y la semana que viene vemos, vemos solo, solo la funcionalidad, eh, cómo controlar. Pues nos meteremos un poquito con el tema de la accesibilidad, cómo hacer que, que, la, que, no, que no puedan navegar por la página cuando tienen la, la modal abierta, pues, pues esas cosas. Entonces, eh, no, no me echo guión porque lo que vamos a hacer es darle estilo. Eh, guión, darle estilo. Entonces, estoy mirando para acá porque tengo, porque tengo el punterico aquí. Aunque la cámara está allí, eso no sé muy bien cómo, cómo solucionarlo. Eh, venga. Pues voy a, voy a quitar esto porque. Porque luego a nadie le importa lo que tengo, lo que tengo puesto. Luego. ¡Ay! ¿Qué complicaciones esa? Eso no lo pregunta nadie nunca. Vale. Eh, le voy a poner a esto 04. Porque va a ser como un... Y también lo tengo que cambiar aquí, claro. Eh... Es 04 Vale, estoy mirando todo el rato porque tengo la cola del gato justo encima y es muy, muy, muy complicado escribir. Ah, pues muy bien, eh, concha. Eh... Puede venir el tiempo que quieras. Se queda grabado y... Y si no te mola, no hay. No hay necesidad de volver, pero voy a devolver también. La puerta está abierta. Esa es, la, ese es el resumen. No me echo café porque había un pequeño problema de de diferencias con la memoria y no me echo café. Entonces, pues tengo agua. La verdad es que como el termo no se ve podría decir hoy me echo mogollón de café. He perdido la oportunidad. Entonces, en, en el capítulo anterior nos quedamos en que habíamos montado una modal. Eh, voy a. Voy a quitarle un poco el, el, la opacidad para que parezca que estamos de día y no que estamos de noche. Vale, entonces. El, el, HTML, el HTML que tenemos de la modal es este. Tenemos una, una sección principal que... Que coge, que coge nuestra modal un contenedor que es el que va a hacer eh, que tenga que tenga un que, que, el, que el margen no se quede pegado si a este container le ponemos un color lo vamos a ver súper claro eh, vamos a ponerle venga un dorado vale pues ahí se ve súper claro el, el a lo mejor y le pongo este se va a ver mucho más claro entonces, de, si la ventana fuese muy pequeña, por ejemplo, así, pues esto como que impediría que la modal quedase, quedase pegada. ¡Eso es una tontería. Luego, luego lo dejas pegado y el diseñador ves como, como le falta el oxígeno. Entonces, para hacer que los diseñadores no se. no se extingan y tal, de manera horrible le vamos a dejar un margencito que además lo podemos configurar luego tenemos el el panel esta es la pastilla blanca esta es la pastilla blanca que tiene un un bloque un bloque para el contenido y un bloque donde vamos a meter eh, o sea, un bloque donde vamos a meter el contenido y este es el botón de cerrar este que luego ya lo pondremos ahora hoy luego lo pondremos en su sitio pero este va un poco a su, a su rollo ¡Ay, pero te había dicho de no meter nunca elementos en línea suelto! <laughs> de manera normal, nunca metáis elementos en línea suelto. Si tienes que meter un enlace, si tienes que meter un botón, si tienes que hacer alguna cosilla, sí, tiene que estar dentro de algo. Este va suelto, pues... Pues porque este es caso, caso extra. Extra. Bueno, caso extra. Entonces no habíamos quedado aquí. Esta, esta es nuestra moda. Ah, bueno, falta el, la capa que hace de opacidad. Esta capa es la que hace el oscurillo. Si, si no venimos aquí, pues seguramente este alguna cosa... Igual es un 95, es un, una burrada. Pero una cosa así, un poco para que te centres y veas que, que el punto de atención está ahí. Y le quitarle el color. Y ahí, y ahí vamos. Entonces, he preparado un, un mini diseñito. Es muy tonto. El, voy, a, voy a hacer un poquito, un poquito de zoom. Eso es el, pues el título. Eh, le he puesto 20 píxeles por todos lados. Esto le he puesto que tenga al menos 40. Pues porque cuando va a darle con el dedico... Pues hay gente que tenemos dedo generoso. Y, y, y es como súper difícil apuntar. Le da a todo. Entonces, pues que tenga una superficie. Pues suficiente. Y quien tenga un dedico muy chico, pues menos se equivocará. Eh, le he puesto también. He, he, utilizado, he utilizado medidas como muy estándar. O sea, estándar homogénea. Le he puesto 20 de separación por todos lados. Eh, tiene dos botoncitos. Aquí le he puesto 40. Y aquí. Tiene 20 para arriba, por 20 para 40 y 20 para el otro lado. Sin más. Entonces vamos a, vamos a empezar antes de. Antes de meternos con los estilos. Vamos a ver aquí. El, el flamenco del diseñador ha puesto que tenga 450 de, de ancho. Entonces, en, en, en el streaming este no se ve, porque está. Está... Está aquí arriba. Pero... Pero son 450. Eh, podéis... Podéis... Eh, Fiaros. Fiarse. Ja. Vale. Entonces... Um, estaría súper guay si... Si, eh, si esto tuviese al menos esos 450. Pero... Cuando se haga la ventana más pequeña queremos que se ajuste a lo que haya y ya que el contenido se busque, se busque un poco la vida. Entonces, si, si aquí no venimos al, al inspector, vamos a poner esto un poquito. Un poquito más grande. Y seleccionamos esto, pues tiene en letras súper pequeñas, tiene unos 277. Píxel arriba, píxel abajo. Porque esto no deja de, de poner decimales. Por alguna razón, esto tiene con 277,483. Pues ya está. Entonces lo que vamos, lo que vamos a hacer para, para. Para ponerlo esto en condiciones es muy fácil. Le vamos a decir que ocupe 100%. ¿Por qué? Porque este es el, el tamaño que queremos por defecto. Si alguien. Si alguien abre la ventana, pues muy chiquitica. Esto es demasiado chiquitico. Eh, esto me parece que esto ya funcionaba bien, ¿no? el móvil más modesto es así entonces ahí queremos que, que llegue a en general ya 20 píxeles en el móvil, en el móvil más modesto es, es difícil de de justificar pues son 40 pero bueno lo que pasa es que claro, queremos que cuando alguien tenga un pantallaco ya no haga esto se quede en 400 en esos 450 pues le vamos a decir que tenga un ancho máximo de 450 bits. de manera que tenemos lo mejor de dos mundos y como tiene y como tiene el display flex pues pues ya lo tenemos centrado ahora vamos vamos a, a darle a darle estilo al resto de al resto de al resto de criaturas Vamos a empezar con el botón que que el más el menos divertido de hacer quizá Quizá. Y vamos a coger el, el, la imagen esta y la vamos a exportar. En SVG. Ahora vamos a ver todos tus. Todas tus carpetas. Pues no las miréis. Eh, voy a intentar ir muy rápido. No estoy yendo tan rápido. Eso es, luego cualquiera puede hacer pausa y se ve. Pero. Vale, pues nos vamos a hacer aquí un, una carpeta nueva que se va a llamar. Y aquí vamos a guardar a svgs Ya. Entonces, aquí tenemos... Uy, no miré mi marcador. Aquí tenemos la imagen que hemos puesto. A lo mejor esta... esta, esta... Este nombre nos puede molar o no. A mí me mola poco ahora mismo. Sí, a veces utilizo BEM un poco para nombrar las capas de en los diseños. Perdón. Vale, aquí tenemos la. Aquí tenemos nuestra, nuestra imagen, que además es de 40x40. Y vamos a poner el botoncito. Eh, para que no parezca que estoy en una cueva, eh, he abierto la ventana un montón y está aquí el gato y está aquí el gato al sol. Lo que pasa es que no, no veo. Lo veo mucho mejor cómo se ve en el streaming que como que cómo lo veo yo. Pero bueno. Vale, pues nosotros teníamos por aquí nuestra, nuestro botoncito y si no lo tenemos, pues nos vamos al HTML y copiamos, y copiamos la clase. Por ejemplo, y tenemos aquí todo lo de la modal. Lo vamos a poner esto un poquito, un poquito más ordenado. Eh... Vale, aquí tenemos la página. Eh, lo de la pizza. Lo de la pizza de algo que pusimos el otro día. No tengo muy claro lo que es. Lo voy a borrar. Y aquí vamos a poner la modal. Venga. Eh... ¿Por qué poner un espacio entre selector y selector? Pues porque, porque tengo un linter por ahí puesto de CSS que aquí no lo tengo activado y, y me pide todo el rato, ¡ay! Ponme espacio. Y, y ya, se los, ya se los pongo. Aquí saltaría. Por esas cosas. Entonces, aquí tenemos el botón de, el botón de cerrar. Pues vamos a, vamos a hacer. Eh... El botón de cerrar internamente tiene que ser un botón y tiene que poner cerrar modal. Cerrar modal de, de lo que sea. Eso, eso lo podemos. Lo podemos gestionar después. Pero ese botón tiene que tener contenido. Ese botón. Ese botón tiene que, tiene, tiene que parecerse algo de este tipo. Aquí tendrá. ahí tendrá un contenido, tendrá otro, pero no. No podemos tener un, un botón vacío. Ni un botón vacío con un SVG metido ahí a capo. Eso, eso, es, eso es no haber entendido cómo va esto. Internamente tiene que ser un botón y tiene que estar eso. eso este es el contenido. Y la capa, la capa de presentación es esta otra. Se tiene que ver así. Entonces, vamos a. Vamos a, vamos a hacerlo para que se vea así. Si... A este, a este botón nosotros podíamos darle directamente lo, el tamaño, ¿no? Tiene que tener 40x40, 40. Eso, eso ya lo sabíamos, ¿no? Pues 40px y 40px. Vale, eh, ahí se nos está saliendo, ahí hay diversas maneras para, para ocultar el contenido. Vamos a intentar no ponerle un display ya no, ni, ni ponerle tamaño cero porque entonces con un lector de pantalla va, va a desaparecer. Lo que vamos a hacer es un truco muy, muy, muy regular. Que le vamos a decir que el alto sea un pixel. Ya, ya tenemos superado el, este, este botón. Se, se puede hacer focus. Se puede detectar con el screen reader. Perfecto. Ahora le vamos a decir que tenga un padding top. Como, como el botón tiene algo de padding, se lo vamos a decir de aquí. Del resto de píxeles hasta los 40 y le vamos a quitar los de los lados. Y le vamos a quitar el borde. Ahí tenemos nuestro, nuestro botoncito. Si no lo pongo más grande, pero le voy a poner un, un background. Uy. Para que se vea. Ahí tenemos el recuadrico. Ahora, el texto se nos ha salido. Pues le ponemos un overflow. Y ya lo tenemos. Tenemos un botón que. Que a todos los efectos de un botón. Está en el código. Se puede. Se puede tarjetear. Ya sea con. Pues supongo que con teclado. O con. O con, o con lector de pantalla. El lector de pantalla va a saber que eso está ahí. Y el texto que tiene que será cerrar modal. Pero nosotros queremos que tenga otro aspecto. Entonces aquí es donde vamos a. Vamos a ponerle nuestra... Nuestra, nuestra aspa. Aspa. Bueno, y, y ha salido bastante bien. Es que aspa... aspa es una, una palabra que me cuesta muchísimo decir. Entonces, nos vamos a meter en IMG, vamos a coger la modal y lo vamos a poner encima. Como tiene fondo... Como tiene fondo transparente, si luego quisiésemos cuando hace over, darle como un colorcillo alguna cosa así, pues, pues se podría hacer. Pero de primera. Eh... Y ya tenemos nuestro, nuestro botón. ¿Qué le faltaría? El cursor. Y aquí tenemos la manica. Se ve poco. Si hago. Si hago zoom. Pues se ve, se ve igual porque no. Porque como tengo el tamaño ahí a fuego y no. Si hubiese justicia en el mundo... Esto estaría hecho en RAM. Y, y entonces, pues el botón sería más grande. Hoy, hoy no va a haber justicia, hoy solo va a haber modales. Vale. Entonces, ya tenemos nuestro botón. Le voy a poner un colorcillo solo, solo para ver lo que me pone hace un poco. Ahí. No saber dónde, no saber dónde está. Habíamos dicho que este, que este botón va a estar a, si mal no me equivoco, a 20 y 20 de, de nuestra pastilla. Pues, pues yo creo que si le pongo si le pongo esto Es que yo creo que zoom en, en... aquí no funciona Pero si le pongo un transform Bueno, igual no. Igual no, igual no Igual no he pasado. O igual no era lo que yo esperaba. Pero bueno. Eh, lo dejamos ahí y ya. Y ya lo. Y ya lo, ya lo veremos cómo. Vale, pues entonces, en nosotros en nuestro panel. Le vamos a decir que tengo una posición relativa. Y ya podemos decirle a este que tenga una posición absoluta y que esté eh, de la derecha a 20 píxeles y de arriba a 20 píxeles. Porque lo hemos escrito mal. Eh, si escribimos las cosas mal, nunca, nunca van a funcionar. Y ahí tenemos nuestro botón. Ahora podemos quitarle esto. Si acaso a lo mejor podríamos decirle, oye, mira. Cuando haga un over, vamos a ponerte un grisecillo. Por, por, no lo sé, por verlo. Vamos a decir background color. Y vamos a ponerle un gris de, de diseñador. Bueno, vamos a poner un poco más. 4, 5, 6. Ahora se pone. Y para que no sea tan, tan brusco, le vamos a poner una transición. y aquí vamos a decir punto venga una, una, una suavita estas cosas siempre le gustan a todo el mundo eh. como bueno luego tú haces el código muy guay o no pero la gente ve ay mira ay, aparece poqu... aparece suavico pues eso va a pasar exactamente igual con la modal tú haces una modal accesible semánticamente correcta con lo mejor de lo mejor, y luego eh, si la abres del, del, del tirón, alguien pues te tuerce el gesto y dice: mm, Sale muy duro, ¿no? El diseñador te mira como con cara de. Me ha decepcionado totalmente y dice: Ay, pero pero podemos hacer que salga mejor, ¿no? Sin embargo, tú coges y le pones cuatro animaciones ahí para que, para que salga suave y todo el mundo: oh, ¡Qué bonito! Salió súper suave. Vale, aquí yo le he dado. Yo le he puesto un alto. Mientras tanto, por ahora se lo voy a, se lo voy a quitar. Vale. Eh, vamos a hacer los botones que, que son más rollo. No son un rollo, un poquito, sí. Un poquito, un poquito. Entonces, aquí en nuestro contenido nos vamos a hacer una sección donde va a estar la, la, las acciones. No soy partidario de hacer esto porque, porque pasa siempre, ¿no? Además, te dicen, en esta modal solo hay un botón. Y tú dices solo uno y dices. Pero. Pero luego hay dos y tres. Entonces. Eh, como, suele, como suele haber. Bueno, como aquí lo controlamos un poco, pues yo voy a hacer un L. O, o podría ser un L. Depende, depende de, de si siempre lo vamos a poner en el mismo orden y tal. Y lo vamos a llamar eh, modal action. Y vamos a tener. Eh, vamos a tener una una, una acción y por cada, o sea, un, bot, un lead por cada botón. Porque al final los botones no están ahí sueltos. Están relacionados entre ellos. Si alguien. Bueno. No. Eh, los botones no son no son una isla. Entonces esto es un botón que va a tener no tengo muy claro qué clase va a tener todavía, pero el tipo va a ser botón. Por ahora. Y van a ser y creemos que sean dos. Vale. Pues aquí tenemos nuestro nuestro link con nuestro botón. A lo mejor si esto, si esto está dentro de un formulario, pues esto debería ser un submit. O esto podría ser un reset. Depende, depende de. Depende de, de, lo que vayamos a, de lo que vayamos a poner. Y esto va a ser eh, aceptar. E igual en vez de cancelar, pues podría ser cerrar. Por ahora lo vamos a poner cancelar y ya, ya lo veremos. Ahora. ¿Qué clase le vamos a poner a esto? Seguramente tengamos, tengamos un, un, unos botones ya hechos. Entonces esto tendrá las clases que tengan los botones, ¿no? Pues el botón primario y el botón secundario o el botón de cancelar, me da igual. Aparte le vamos a poner una clase dentro de la modal. Porque a lo mejor queremos que, lo, que los botones dentro de... ¿A dónde va mi gato? Eh, eh, encima de todo. te pongo esto aquí si quieres que no te dé eso en la cara Venga. pero encima del, del ratón no te puede echar vale eh, le vamos a poner una clase, una clase común porque, porque, porque podría ser que quisiésemos hacer, un, hacer unos ajustes a los botones solo dentro de la modal, este podría ser es que yo prefiero eh, este, esto, no nos no, no cuesta nada quien se ponga muy pesado con el tema de performance, que se pelee con los vídeos, las imágenes no optimizadas y mil cosas que va a haber aquí. Y, y no por, por cinco o seis caracteres más. Eh, yo prefiero ponerlo ahora. Y cuando luego haya que hacerlo, tenerlo hecho y decir. Ja, 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 ja. Eh, y yo del pasado ya lo, ya lo pensó. Me da mucha rabia tener que ir luego a cambiar las cosas. O a cambiar el HTML. Entonces le vamos a poner esas tres clases, le vamos a decir eh... esta clase se la vamos a poner a los dos y luego le pondremos las propias las propias de claro si es que te pones tan cerca que luego te doy en el morro y luego le vamos a poner las propias de los botones pues BTN y BTN... Eh. Pues uno va a ser el primario y el otro va a ser el secundario. Ahí está. Entonces, si sí, guardamos, ahí tenemos nuestros nuestro botones. Que no quedan para nada, lo siento, pero te tienes que mover. Es que, está, es que, te va, es que va comiendo terreno cada vez y en cuanto me despisto hace... Y se, y se va pegando. Vale. Entonces vamos a hacer primero los botones. Vamos a coger... Vamos a coger estas tres clases y nos vamos a ir a nuestro CSS y vamos a hacer los botones más o menos como están puestos. Nos vamos a hacer aquí una sección más porque no estamos, no estamos utilizando mucha hoja de estilo. Eh, botones. Oh, venga, vamos a poner el botón. Y pegamos nuestras clases aquí. Le ponemos el puntico, le ponemos este y lo separamos. Entonces nuestros botones tienen 40 de. 40 de alto, tienen un borde de 2 píxeles, según pone por aquí, en negro. Y el texto parece estar centrado, pero los botones parecen tener el mismo tamaño siempre, 146. Pues vamos a hacer, vamos a hacer que, que tenga eh, 40 de 41, 42 de, de padding por cada lado. Y vamos a hacer que al menos o de primera el botón esté a ese tamaño. Pero que pueda crecer si alguien mete ahí a aceptar la venta de tu alma. Por ejemplo. Entonces aquí le vamos a dar las la condiciones generales. Pues mira, estos botones eh, tienen un borde de dos píxeles. Sólido y, y, y negro como el alma de Satanás. Pues con 3 tenemos. Y esto tiene un borde radius de. ni idea. Pero ahí pone 6. Pues 6. Uy. Ahí vamos. 6 píxeles. Esto tiene además un alto de. Un alto de 40. Podríamos decir que tiene 5 píxeles de padding por cada lado. El texto tiene un alto de línea de 30. Y le vamos a decir que al menos tenga 40 por si el, por si el, el botón en algún momento tiene que saltar a, do, a dos líneas. Entonces, le vamos a decir que el line el line que sea de 30. Que tenga un padding, hemos dicho, de 5 píxeles, por, 5 píxeles por arriba y 40 por los lados. Que tenga un alto mínimo. Un ancho mínimo de 100 lo he olvidado. 146, venga con el te con el texto centrado y eh, un alto mínimo de cuarenta el texto eh, aquí tiene roboto a 18, pues venga. Le vamos a poner voto. Le vamos a poner Arial. Gisangeli. Y Font Size, pues lo he olvidado igual. Eh, 18. Ahí tenemos nuestro. Nuestro botón. ¿eh? El de cancelar es un poco más largo. Pues. Porque he mirado los padding de, del más corto y no del más largo. Vamos a ponerle 35. Así, así ganamos, ganamos todo. Esos 5 píxeles luego no los va a notar nadie, ¿sabes? Eh, los diseñadores luego dicen: Yo noto el píxel. Notas el píxel cuando las cosas están descuadradas, pero cuando están bien no las notas. Luego tú vas a ver el botón y vas a decir: Qué bien ha quedado. Te ha quedado igual que en el diseño. Y tú por dentro dices: ja, 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 ja. Ay, O sea, bueno, te ríe. Igual no hace falta reírse. ¿Vale? Y. Y el background que va a tener esto va a ser. Va a ser blanco. Pues supongo que como el arma de. Como el arma de mi gato. ¿Vale? Aquí tenemos, aquí tenemos nuestro botón. El primario se queda exactamente igual. Felicidades, no hay que hacer nada ahí. Y este sí que tiene el, el bordecillo de otro color. De C4, como el explosivo. Pues... Border color. Eh, C4... Eh. nunca sé si, si es mejor... Bueno, da igual, le estoy poniendo en menú, C4, C4, C4. Ahí tenemos nuestro, nuestro botón. Que nos faltaría los botones. El punterico. Sí, pinter, pinter es lo que yo quiero. El punterico. Ya tenemos, ya tenemos nuestros botones que parecen... Que parecen botones. Los estilos que no se usan es súper buena idea quitarlos porque. Porque. Porque el texto ocupa espacio. A veces sí, a veces no. A veces tienes clientes que sabes que vuelven como, como Terminator. Entonces te dejas cosas puestas para que cuando vuelva sepa, ay, aquí el cliente me ha dicho que esto no va a cambiar y, y, y no me lo creo para nada yo lo dejo puesto y, y que son 15 le, eh, 10 men, entre, entre 10 y 15 letras más nada eso no, eso, no, eso, no le, eso no le molesta a nadie otra cosa es que te deje eh, medio Quijote escrito ahí, eso ya es otro rollo pero en una cosa así pequeñita no nos no vamos a preocupar hoy. vale, ya tenemos los botones excelente Vamos a vamos a hacer la parte de acciones. Eh, las acciones las vamos a poner si aquí tenemos el botón, pues aquí. De hecho, eh, de hecho no tenemos el botón. Lo vamos a poner fuera. Aquí, tal cual. No vamos al principio. Y le ponemos un espacio. Vale. A la lista le vamos a quitar, le vamos a quitar el rollo. Tal cual. Eh... Le quitamos el estilo. Le quitamos el margin. Y le quitamos el pago. Ahí lo tenemos. Le vamos a poner un display flex. Y le vamos a decir que con la configuración oficial, eh, oficial con la inicial, no, 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 vale, no vale perfectamente. Lo que vamos a hacer es eh, ponerle el gap, que ahora sí que sí, sí, sí que se puede poner con cierta seguridad. A ver, aquí con un gap y 20p. Y ya tenemos nuestro 20px. Ahí me estiró. Bueno, habíamos dicho que esta criatura estaba separada 40 de, de lo que hubiese de arriba. Pues entonces en el margin le vamos a poner 40px, 0 y 0. Y ya tenemos nuestros botones. Si mañana hay varios botones o se tienen que apilar o, o, o algo así, pues ya, ya tenemos el, el contenedor hecho. Vamos a hacer el título y el, y el texto. Vamos a quitar la caca, que ya no. Que ya no. Vamos a poner un H2, o un H3, o. Oh, pues dependerá de. O sea, si hubiese justicia en el mundo, aquí podríamos poner un H1 y quedarnos tan pancho. Yo creo que un H2 vamos, vamos más o menos cubiertos. Aquí dice: soy una mudar y me voy a copiar este texto tan importante en latín. Soy una modal. Y aquí vamos a poner modal intro. Y tal cual. Y aquí tenemos nuestro nuestro rollo. A lo mejor si todo está utilizando la misma tipografía. No tiene sentido. Que en, el... que en el botón se la hayamos puesto. A lo mejor lo que tiene sentido es que en el body le digamos, oye, que todo usa robot. Y. Sí que, sí que quiero ver una cosa. Vale. El, el navegador le pone su propia fuente a, a los botones. Entonces lo que vamos a hacerle al botón es decirle que tenga un font un font family y que lo, y que lo herede de manera que ya coja el mismo, el mismo la fuente se le hemos puesto vale perfecto entonces he perdido he perdido un rato pues le vamos a poner al roboto otra vez y ahí tenemos nuestro, nuestro botón y nuestro. Y nuestro rollaque. Esto está en Roboto Slab a 28 y 40 de alto. Pues venga. Bueno, venimos aquí. Y decimos. El... Luego, luego me pregunto por qué no funciona la cola. Pues esto tiene. Eh... Un Lange de 40, tiene un Bonsai de 28px y tiene un, un font Family de, de Roboto De Lab, eh, Arial y Sanse. Pero la Slab sí es con serifa. Ya está. Y le voy a quitar el margin. Voy a quitar el margin y le voy a poner que hacia abajo tiene que tener 20. Así que no le voy a quitar el margin del todo. Vale, ya tenemos nuestra. Eh, una vez leí un leí un post que decía si, si a las tipografías había que ponerle comilla o no. Por defecto no. Si funcionan Normalmente van a funcionar sin comillas. Si tú quieres aquí poner una Comic Sans, no me quiten la pantalla. Ahí está. Si, si tú quieres ponerle una fuente pues como más historiada con el nombre, pues como la Comic Sans, pues se la pone y, y tal cual. Si, si no sabes si ponerle comilla o no ponerle comillas, el tipo este decía no le pongas comillas. Y si lo necesitas, pues se las pones pero por defecto no se las ponga. Entonces no se la pongo. Quien tenga la roboto ¿lo, lo verá así. Quien no, pues. Tengo la roboto en el sistema porque una vez se puso de moda y todos los clientes todo lo tenían en roboto. Vale, eh, ¿qué nos falta de este texto? 18.30, regular roboto. Pues como ya lo tiene, ya lo tiene puesto, lo podríamos poner como que el texto oficial de la modal. O del contenido, por ejemplo. Podríamos decirle aquí, oye. Eh... Bueno, no lo sé si... Esto, esto depende. Como no, tenemos, como no tenemos más diseño, pues no sabemos si, dónde, dónde habría que ponerlo. Se lo voy a poner a... Se lo voy a poner a, a, su, a su elemento. Y le vamos a decir aquí... Eh, y un inje de 40. Igual. queda un poco es que es de 30, no de 40. ¿Vale? Si hubiese justicia en el mundo, esto habría quedado muy muy parecido. No queda exactamente igual porque. Porque el, el, la tipografía en un programa de diseño fun, se funciona de una manera y en otro funciona funciona de otra. Aquí. Pues no, los cortes no están en el, no están en el mismo sitio, porque no, acaben, porque no caben exactamente igual, pero eso no, eso no es, no es un problema. Pero ya tenemos nuestra modal. Ya tenemos nuestra modal que si se hace más chiquitica, pues aquí tenemos un problema y esto tendríamos que tendríamos que solucionarlo. ¿Cómo lo podríamos solucionar? Pues lo tendríamos que solucionar yéndonos a nuestras acciones, que están aquí abajo, y decirle, oye, mira, si no caben. Me lo, me lo va a bajar y le vamos a poner el gap en los dos sentidos a lo mejor si sabemos que no van a caber pues es posible que el diseñador quiera que ocupen el ancho completo pues eso se le pregunta o, o no pero eso con una pequeña media query o sea, porque nosotros sabemos que en esta distancia que no sabemos cuál es en 4.0.9 o en 4.11 ya no cabe. Si, si queremos saberlo exactamente, es que las herramientas que trae esto me gusta Me gusta un poquillo. Entonces, pues, venimos aquí y decimos eh, 4.11. Vale. Pues en 4.12 cabe, en 4.11 no cabe. Pues podríamos, dependiendo del caso, dependiendo si va a ir más idioma, dependiendo de... De, de todo aquí podríamos a lo mejor decirle oye mira cada acción va a tener un eso no eso no eso no va a funcionar pero lo que sí va a funcionar es decirle que el botón tenga eso lo había para eso no habíamos creado la clase Teníamos modal BTN o algo así. Está... está He acertado casi todas las letras. Podríamos decirle, oye, mira, tú tienes que ocupar el 100%. Vale. Vale, los li, los li no ocupan el 100%. Pues. A ver qué tal así. Toma ya. Pero claro, no queremos que esto pase siempre. Lo que queremos es que a partir de. Habíamos dicho que era. Ah, que no lo puedo poner, que estoy en CSS normal. Bueno, CSS normal, en CSS. CSS. Habíamos dicho que a partir de 4.12, que era cuando, cuando ya cabían, eh, que esto sea auto. Vale, este lo vamos a querer auto. Y aquí, lo, y aquí lo tenemos. El botón, se lo podemos, el botón lo podemos dejar al 100%. Porque, porque como el contenedor va a ocupar menos, pues va a ocupar el 100% de su contenedor. Y aquí paz y después gloria. Y después vale, pues ya tendríamos. Ya tendríamos un poco nuestra modal. Vamos, vamos a intentar meter más contenido. Vamos a hacer más cosas, a ver qué... Si se rompe, si, si, algo, si algo de lo que hemos puesto hasta ahora podría no cuadrarle. Entonces, aquí en contenido, vamos a decir que tiene un párrafo. Pues vamos a meterle aquí eh, N. Por ejemplo, eh, vamos a meter 10 párrafos eh, con 50 palabras cada uno. Vale, pues no sale de los estilos que queremos, pero tengo pero tengo mi scroll. Sin sin más. El fondo no hace scroll porque creo que aquí le pusimos un overflow hidden. Esto se lo lo dejamos ahora para las pruebas, pero cuando metamos el cuando metamos el JavaScript vamos, vamos a vamos a a aplicárselo a aplicárselo al HTML o a quitárselo dependiendo de, de, lo, que, de lo que necesitemos vale pues esto está eso está guay vamos a probar a poner un aquí al final vamos a probar a poner un select con, con mogollón de opciones a ver a ver qué tal entonces vamos a poner eh, a tal cual sí como es para probarlo vamos a poner aquí en plan eh, callejerísimo y aquí le vamos a decir opción por por 30 y le vamos a decir que el el valor sea el, el número que toca y dentro tenga ítem eh, eh, Vale, ya tenemos nuestra, nuestro Select como gollón de, de cositas. Entonces, si sí, yo le doy aquí, como es, un elemento, como es un elemento nativo, él decide si tiene espacio o no tiene espacio para, para dónde lo va a poner. Entonces, no, aquí, aquí esto ya. La ventaja que tiene utilizar. Utilizar elementos nativos. Si a esto quisiésemos darle estilo, lo razonable sería darle estilo a este elemento. Y, y dejar este, este, esta ventana con opciones que sea la nativa del navegador. De manera que luego en el móvil pues, no aparecerá donde nuestro móvil decida que, que tiene que aparecer. O, nuestra, o nuestro navegador. Y, y, y tenemos un montón de problemas resueltos. Eh, los diseñadores no lo entienden de primeras, pero, pero si poco a poco vamos haciendo, vamos haciendo callo, en algún momento lo van, lo van a entender. Si aquí tuviésemos una, una ventana mucho más chiquitica, como la que teníamos al principio, y tuviésemos suficiente espacio, pues posiblemente el navegador decidiría que, que lo puede pintar hacia abajo. Si, si tenemos el ejemplo de antes de nuevo y va viendo que no cabe, pues ya, so, ya solo se ocupa. Y con esto tenemos nos quitamos overflow, nos quitamos rollos. Tenemos uno, es verdad que tenemos un overflow general. Si aquí tuviésemos un elemento con posicionamiento que se sale, pues tendríamos que ver cómo hacerlo. ¿no? Si aquí tuviésemos, por ejemplo, no tengo un tooltip hecho, pero yo creo que podríamos hacer uno relativamente relativamente rápido vamos a hacer eh, no lo sé vamos a, poner una, vamos a poner un elemento no sé qué nombre ponerle eh... vale y vamos a poner aquí un Sí, Claro, y aquí le vamos a poner el, el, nuestro, nuestro tooltip que va a ir justo después. Voy a, hacer, voy a hacer un tooltip súper básico. Bueno, no, venga. que va a hacer que, que se que se active aunque ahora mismo no da igual porque no porque lo vamos a ver activado desde el principio y, y va a poner una i de esto es como se tendría que ver aquí aquí le vamos a poner más información no no vamos a complicar y aquí vamos a poner el div que va a ser el, que va a decir algo súper interesante en siete palabras. Vale, nos cogemos el CSS de esto, no vamos a venir aquí al final, lo pegamos, no vamos a la línea. No. Vale, al le vamos a decir que tenga un display. Y line block, por ejemplo, para que se ponga para que se ponga el ladito de, del texto. Lo ha, hecho, lo ha hecho poco, o sea que algo hemos hecho mal. Ah, bueno, porque tiene, porque tiene... porque ocupa mucho. No pasa nada. A esto le vamos a decir que tenga posicionamiento relativo y a este le vamos a decir que tenga posicionamiento absoluto. Ya sé que se pone al lado. Le vamos a decir que, que intente dentro de lo que cabe, centrarse. ¿En serio? ¿No es online? No. Vale, pues entonces lo vamos a hacer un poco con trampilla. Esa trampilla no le ha no le ha no le ha molado no le ha molado del todo pues un otra forma esto suele esto suele molar igual vamos a ponerle vamos a hacer en plan diseñador 4 y, y ahora vamos a darle a esto vamos a decirle mira eh, Va a ser black, va a tener, por ejemplo, de 6 píxeles y, y sí, va a estar arriba. Si lo hacemos con el botón, lo que hace es que si ese texto creciese mucho, siempre, siempre va a crecer hacia arriba. Si le hubiésemos puesto un top, por ejemplo, un top menos 40 píxeles o menos 50, ¿no? O hasta lo que hasta lo que necesite, ¿no? Ojo, eh. 170. Si le hubiésemos puesto esto, cuando el texto creciese, bajaría hacia abajo. Es muchísimo, es muchísimo más fácil ponerle un botón eh, 100%. Y siempre sale de, de arriba para arriba. Si lo quisiésemos mover un poquito. Pues podríamos ponerle un. Un margin bottom. Porque si estamos tocando la parte de abajo. De. 4 píxeles por ejemplo. Y entonces debería subir ese poquito. Ah, Le vamos a poner el piquillo. Porque se hace súper rápido. Bueno, le voy a poner color blanco. Le vamos a poner un padding. Y vamos a poner un font size de 14x. Ahí sale chiquitico, chiquitico. No. Pues de 16. ¿Sabéis? Que... Tampoco, tampoco que sea <coughs> que, se hace, que se hace todo el problema. Eh... Pues venga. Lo vamos a poner al lado para que para que para que para que sea para que sea un para que sea un problema. Entonces lo que vamos a hacer es le vamos a decir que el top sea cero y el led sea el 100%. Y el margin led. Le vamos a poner. Ahí lo tenemos problema. Como el fondo también es negro y no se ve. En vez de ponerle fondo negro a esto, le vamos a poner. Eh... Y así lo vemos. Y así lo vemos perfectamente. El, el puntico, pues. O sea, el, el piquitín. Pues lo hacemos con un before. Vamos a hacer un... Vamos a ponerle 10 px y vamos a ponerle un background eh, para verlo. Ahí tenemos, ahí tenemos nuestro puntito. ¿Se ve, se ve muy chiquitín. Este sigue viendo muy chiquitín es lo que tiene es lo que tiene usar usar pixel le podríamos poner vamos a ponerlo más grande y luego lo bajamos eh, ahí tenemos nuestro puntico y casi muy grande lo dejamos otra vez en pequeño y ahora le vamos a decir eh, vamos a poner un poquito más de y le vamos a decir que esto esté o mejor le vamos a ponerle cero luego luego lo movemos y y todo Para que quede más o menos centrado. Le podemos poner. Para que sea un poquillo más grande. Y esto lo tendremos que lo tendremos que mover un, po, un Un poquitico. Venga. Ya lo vamos a rotar. Y lo vamos a mover... Perdón. Eh, por ejemplo, 5 eh, píxeles. Poner, podemos poner la 7, ¿no? Vale, le vamos a poner el mismo, el mismo color. Y para que para, para no para no liarme, le voy a poner a esto un padding un poco más grande y ya está. Vale, ya tenemos, ya tenemos nuestro, nuestro piquetín. Si nosotros tuviésemos. Tuviésemos esto así cuando. Cuando. Cuando tengamos una pantalla más pequeña. Lo vamos a perder y además no va a salir scroll. Lo bueno del scroll es que si, si es por un error, al menos vamos a poder solucionarlo. Me refiero. No se, no se acaba de romper, pero tampoco es ideal. Aquí lo que habría que hacer es hacer una media query para decirle: oye, mira, cuando no quepa, me lo va a poner arriba. Arriba, abajo, donde sea. Es mejor, es mejor ponerlo en, en sitio donde vayamos a tener distancia. Y, y, con eso, y con eso solucionaríamos el, el tema del. O sea, no lo voy a hacer ahora por no estar tres horas haciendo. Pues tampoco son tres horas, pero, pero habría, habría que decirle, oye, mira, cuando por defecto estate arriba y a partir de cierta distancia de ancho que ya tiene. Que ya tiene espacio suficiente, pues pues coge esta configuración. Entonces, el ancho sería el ancho de lo que sobresalga el pop-up más eh, lo que tarda en, hacer, en, hacer, en aparecer el scroll, que serían aquí eh, 490. O sea, que son, bueno, serían 480, ¿no? Eh, no, 490, 450 más 40. Y con eso lo tendríamos solucionado. Pero no se, no, no se nos queda cortado. Eh, no, se nos que, no se nos queda cortado por aquí. A mitad de repente. Ni, ni, ni ningún rollo de eso. Por eso no podríamos decirle al, al contenido. Nunca, nunca sé. No sé si he metido el, los botones dentro del contenido o no. No, no lo he metido. Lo he metido dentro del contenido. Nosotros podríamos decir al contenido que tuviese un overflow hidden. Es, eh, el contenido, el contenido, el contenido es este y entonces no sé, no, no saldría el scroll que no queremos, pero sí que pero sí que pasaría esto. Con esas cosas hay que tener hay que tener mucho cuidado. Si volvemos a poner el Select, no hace falta que sea uno... No hace falta que sea uno muy grande, pero, pero no da igual. Si sí, volvemos a poner el sele. Y aquí le vamos a poner... El sele no... Joder, al ser un elemento nativo, no, no, no entiende de scroll. Si sí, volvemos a quitar esto para que para que pueda subir hacia arriba lo suficiente, al select el, el, el overflow le da igual. Por eso, por eso los elementos nativos deberían, sobre todo estos, deberían, deberían usarse. Ya tenemos, ya tenemos una modal que le voy a quitar el overflow, que luego esto se queda. Esto no debería ir nunca. Bueno, podría ir si lo necesitásemos. Pero lo ideal es que controlemos los. Lo, Los elementos que, que, que se nos puedan torcer. Yo creo que es un buen momento para, para, para parar aquí. Y la semana que viene hacemos que esto, cuando le dé un botón, se abra, eh, se pare el scroll de la página, eh, aparezca con un fundidito y desaparezca con otro fundidito. Y tendríamos una modal que podemos hasta cierto punto usar en casi cualquier sitio. Aquí, aquí, eh, voy a poner mejor aquí. Aquí es... A ver, de alguna, de alguna manera es casi, es, casi gratis, es casi gratis usarlo. Pues porque es un caso de prueba. Pero estos estilos los podríamos integrar en, en la modal de nuestro proyecto sin, sin ningún problema y funcionaría razonablemente, razonablemente bien. Si metemos aquí 200 formularios con 200 pasos, pues el... El contenedor los va, los va a aguantar. Eh, aunque, aunque aquí sea como, como facilillo hacerlo, pues la, la, base, la, base, la base funciona. El próximo día le damos le damos eh, funcionalidad. Hacemos que se cierre. Hacemos pues lo, que, lo que vayamos viendo. Si alguna no quedado claro, podéis preguntarlo ahora, podéis preguntarlo luego. Eh, No sé. Si no hay. Es, es, excelente. Excelente. Es que en las modales siempre hay que hacerla. Y siempre te encuentras en algún equipo que. Que alguien le pilla como... ¡Ay! ¡Ay, la modal! Porque tienes que controlar cuatro o cinco cosas. Y entonces se acaba usando una librería y la librería la ha hecho alguien con, con su... Un poco con su objetivo o intentando cubrir lo que se le ha ocurrido, pero a lo mejor no nos sirve, a lo mejor no podemos tocar todo lo que queremos. ¡Ay, es que los colores! Es que los botones. No, 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 no. Esto no es tan, no es tan difícil de hacer. Lo que pasa es que. Claro. En, si en mi proyecto pasaba igual. Vamos ah, a meter material. Se metió material para dos cosas. Una para la estructura de la página y otra para el... Para las modales. Cuando de repente en las modales quisimos meter unos L, pues los L se cortaban. Cuando en la estructura de la página de repente quisimos tener un scroll general, pues. Porque es que cuando tiene un scroll parcial, aquí no, aquí no lo he puesto para que no se note mucho, pero, pero lo vamos a ver un segundo. Cuando tiene un scroll parcial, el scroll tiene un poco de truco. Lo tienes que hacer sobre el contenido que hace scroll, si no, no funciona. Si yo vuelvo aquí a. Si yo vuelvo aquí a meter, voy a quitar, voy a darle control Z hasta que esté. Ahí está. Si yo me vengo aquí, puedo hacer scroll sin ningún problema. El problema es que si me salgo, ya no puedo hacer scroll. Entonces, eso, eso, no, eso no pasaba porque teníamos un sistema que estaba hecho con posicionamiento absoluto generalmente, generalmente no, no deberíamos utilizar posicionamientos para, para elementos que van en, en el flujo la modal se sale pero dentro de la modal no entonces eh, cuando te sale un poco de la norma pues eso no lo tienes bien controlado, con material teníamos ese problema y luego nadie lo podía tocar porque es que si lo tocaba se rompía y nos costó encontrar una solución claro, si es que si es que, eso es, si es que... Si es, que, si es que eso es lo que pasa, luego el, el tiempo de planificación o el tiempo de ajuste lo tienes que hacer. Solo que en caso de librerías, luego tienes que pelearte con lo que ya tiene la librería. Y puede pasar que si lo coges el primer día, pues tú dices, vale, pues me peleo con esto y lo hago. Pero cuando tienes 60 páginas hechas, mogollón de funcionalidad, mogollón de modales, mogollón de historias, pues luego pues te las veis y te las deseas, como dice. Mal. Esto no es tan difícil de hacer, es relativamente fácil. Lo que pasa es que hay, hay que ponerse... Pues nosotros nos pusimos en el proyecto porque ya estábamos hartos de que aquello no funcionase. Entonces fue, vale, pues hoy, hoy no estoy. Me pongo con esto y saca una modal, ves cómo funciona, la, la prueba, y entonces sacamos una modal que, que nos sirvió un poco mejor. Muchas veces haces cosas y ya está y no pasa nada. Y otras veces haces cosas y el cliente la ve, ay, que, que se corta. ¡Ay, que es que no sé qué! ¡Ay, que es que no sé cuánto! Y entonces lo que tiene son incidencias. Entonces, son patadas hacia adelante que vas dando y que te van a, y que te van a tocar. Entonces, eh, pues nada, pues muchas gracias por muchas gracias por venir y, y todavía queda un montón de domingo y hace un montón de sol, o sea, que se sabía que a que, de, a que, de, a que de solito un rato. Eh, nos vemos la semana que viene y vamos a meter un poquito de jabalí tampoco va a ser una locura pero pero un poquito y vamos a poner una sonrisa ahí está eh, voy a poner ya suficiente eh, refuerzo positivo eh, pues nada pues el próximo la próxima semana más y mejor no sé cómo bueno da igual no sé cómo se corta esto, he perdido el rato. He perdido el rato totalmente, eh. Aquí está. Corto. Corto y cambio. <laughs>